there's a reason why I'm getting the f*** off in everyone. Can either believe it or they cannot believe it. I don't give two f***s, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can believe it them or not. I'm not going to. Ya desde hace muchos años, sea en la plataforma de YouTube, así como en las demás redes sociales, se han estado difundiendo información diversa sobre personas que aparentemente tendrían la capacidad de cambiar de forma. Personas que, mayor de las veces, adoptarían pues aspectos más reptiloides. Y estas cuestiones siempre han sido aludidas a personas que de pronto tienen más poder, como la reina Isabel, por ejemplo, o algunos que otros políticos estadounidenses o artistas. Sin embargo, dado el avance de la información, de la indagación que se tiene, tanto de la arqueología alternativa como la oficial, pues se ha encontrado vestigios siempre en las culturas antiguas, ¿no? En donde se han estado relacionando pues este tipo de seres con este tipo de facciones, acompañando el desarrollo del hombre en diferentes culturas, sea en la maya, en la china, en la sumeria, en el África. Entonces, siempre han estado rodeando este tipo de seres, tanto la India, por ejemplo, y sus dioses, ¿no? Con facciones reptiloides, haciendo parte importante del desarrollo del hombre. Haciendo parte, no sé si es importante, pero haciendo parte del avance de este. Entonces, no es tan descabellado de pronto preguntarse si ahora ellos, ¿no? De por sí, por así decirlo, estas entidades están alejados ahora del hombre. ¿Dónde están? ¿No las vemos? ¿Por qué no se muestran como antes lo hacían tal vez? Hasta hace poco se encontraron estos vestigios de las momias de Nazca, ya a fines del 2016, en donde se han encontrado estos restos y hasta ahora siguen siendo investigados. Muchos de ellos tienen implantes metálicos, han sido estudiados por universidades importantes alrededor del mundo, de México, de Estados Unidos, de Rusia, hasta hace poco también aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, aquí en Perú, en donde se han estado analizando esos metales incrustados que tienen algunos de estos cuerpos pequeños, y muchos de ellos todavía tienen radioactividad. Se ha encontrado el osmio también en estos metales, un metal pesado, imposible de manipular para la época donde fueron encontrados. Ellos tienen una antigüedad de 2000 años aproximadamente. Y la momia más grande ya ha sido analizada por un médico especialista en cirugía de manos, 20 años de experiencia. Ha ido a observar con el ojo clínico que él posee estos cuerpos, tanto los miembros superiores e inferiores, y esas falanges, esos dedos, tienen una morfología coherente que no obedecería a ningún tipo de armado. Y él mismo lo menciona y sus palabras son claras y dice que ni yo podría hacer esto en una persona viva, cuyo hueso vivo tiene la capacidad pues no de adaptarse al metal que se le incrusta para pues darle todavía fisionomía a esos dedos. Es decir, se está ante un cuerpo genuino, muy extraño, está siendo gracias a Dios protegido todavía por la Universidad de Ica, aquí en Perú, gracias a estas autoridades, ¿no? Están siendo protegidos y todavía sigue siendo estudiado, y mucho de ello los invito a visitar el canal de Joyce Mantilla, quien está llevando pues una investigación exhaustiva, muy seria, muy coherente. Así que bueno, quienes quieran indagar más, ¿no? Pero regresando al tema central, ¿no es tan descabellado entonces pues suponer que estos seres podrían todavía estar compartiendo de algún modo pues experiencias con nosotros en algún sentido? Bien, el día de hoy justamente es lo que nos trae a colación este tema, es el caso difundido de esta mujer, quien se levantó sobreexaltada de su asiento allá en el avión a punto de despegar en un viaje de Dallas, Texas, hacia Orlando, ¿no? El 4 de julio, hasta hace poco, en el que ella se levanta sumamente exaltada y vociferando y gritando de que tal persona que estaba justamente al lado de ella no podría ser real, no es real. Negaba totalmente la información que ella pudo haber recibido de esta persona. No sé si fue visual,
No sé si fue solamente un sentimiento, escuchó algo, vio algo. No se tiene la fotografía o el video de la persona que habría estado acompañándola. Por ahí salió un video en el que un tipo dice que sí, yo vi que sus pupilas y esto. Pero es raro porque por mucho que no pudiste filmar, ¿no?, sus pupilas, al menos le hubiera tomado fotografía, ¿no? ¿Quién fue? No hay. Entonces da mucho que dudar esa información. Por otro lado, hay un video en donde aparentemente hay un chico con capucha verde, pero ya se ha descartado ese video porque corresponde a filmación de otro momento, ¿no? Pero ahí sí, dos videos claros. Uno en donde ella ya está saliendo del avión, advirtiendo a los demás que salgan, que yo no voy a viajar aquí, yo me quiero bajar de este avión. Y lo que más me llama la atención, y es lo que también conectó conmigo, es por cómo comunica su cuerpo todo lo que había visto o visualizado. Mientras tanto, Lara, tú en tu espacio, todavía no conectes del todo, tú contigo en tu espacio, retrocede el tiempo. Pero sí voy explicando que lo que esta persona comunica con los labios, lo hace con el cuerpo. Señores, el cuerpo no miente. Dentro de la psicología entendemos, y justamente es por la forma en cómo descubrimos si una persona nos miente o no, es justamente lo que dice el cuerpo, no lo que dicen los labios. Y esta persona dice con mucha coherencia lo que está sintiendo emocionalmente. Con sus labios, lo que comunica con sus labios, lo está sintiendo con el cuerpo y el cuerpo lo expresa también. Busca resguardar sus cosas personales, busca resguardarse a sí misma. Claramente, sus gestos y su postura comunica, pues eso, miedo, un poco de pánico también. Pues claro, si no está capacitada para hacer frente a este tipo de cuestiones, pues claro que la va a sobreexaltar, y creo que el 99% de la humanidad y mucho más todavía no está preparada para este tipo de encuentros. Sin embargo, por lo que digo, hay muchos indicios de que este caso puede ser real, ya que no podría tener un diagnóstico psiquiátrico, puesto que si fuese así no estaría sola para empezar, ¿no? Y todas las ideas por cómo los comunica, hay mucha coherencia entre ellas. Entonces, claramente no podría tener un algún diagnóstico psicológico ni psiquiátrico. No estaría sola si así fuese, y más si fuese algo así, ¿no? De que de la nada alguien se levante y diga todo ello. Aparte, la persona no gana nada. Quien subió el video fue una persona quejándose, no diciendo que mire, la mujer vio un reptiliano, no. Subió el video a TikTok quejándose de que por culpa de esta mujer loca, pues entre comillas, nos hemos demorado 3 horas aquí en el avión esperando a que despegue. ¿Quién es esta mujer?, ¿no? Quejándose. Pero ya debido a que se viralizó esta persona original, la que subió el video original, pues puso en privado este video. No tiene un canal esta persona que subió el video, no buscó hacer un show, ni monetizar, ni nada. Entonces, y esta mujer que gana haciendo ello y ridiculizándose a sí misma, la empresa, el aeropuerto, la empresa aerolínea tampoco es que vaya a ganar más clientes por un evento así. Entonces hay muchos indicios de que podría ser, ¿no?, real, con lo que podría ser real, ¿no?, con lo que haya conectado esta mujer, esta persona. Así que el día de hoy vamos a conectar con ella. Mi nombre es David Mota, hipnoterapeuta, y estamos aquí nuevamente con nuestra canalizadora hipnotelépata Lara Nievas. ¿Cómo estás? Muy bien. Haremos justamente esta conexión con esta persona, no solamente para indagar un poco más sobre el tema, sino también para ofrecerle, ¿no?, una ayuda entre comillas, ¿no?, a esta persona, porque a fin de cuentas es ella misma quien va a efectuar esa ayuda, pero queremos aportar en su caso, limpiarla tal vez de mucha densidad que haya podido cargar debido a que conectó con este tipo de situación, ¿no? Espero que nos dé el permiso, porque todo parte del permiso que nos dé. Así que sin más, vamos a empezar. Tú contigo, Lara, en tu propio espacio. Su alma se resiste a querer ver eso. ¿Por qué? ¿Por miedo? Por miedo. Bien. Que me diga dónde está ese miedo. Es como en la mayor parte de su alma. Es decir, como en su campo. Cubre una gran parte del campo. Ok. Es como una coraza que no le permite ver o no quiere ver. Ok. Aparece una esfera delante de ella
Y le muestro que allí puede depositar todo el miedo, porque el miedo le va a servir para trabajar mejor. El miedo va a hacer que en adelante pueda disfrutar de otros vuelos. Tal vez no, va a tener paranoias y tal vez se compre todos los asientos que le acompañan y no quiera que nadie se sienta con ella. El miedo va a empezar a entorpecer su proceso, su avance, su caminar, su desarrollo, su expansión. Le ofrezco una alternativa para liberarse de todas estas ansiedades y adquirir mayor conciencia de pronto ante ellas y empoderarse. Y que pese a todo entienda que no hay nada que temer. Porque pese a todo esto y a lo que haya visto, la humanidad florece y la vida florece de manera tan inminente e incontrolable. Ellos intentan controlar, es otra cosa. Es que cuando suceden este tipo de cosas que chocan con los paradigmas que tenemos instaurados, es como si una gran piedra golpease las murallas que bloquean la visión de la psique. Empecemos con el miedo. Que salga todo el miedo. ¿Quiere liberarse de ese miedo? Me dice que lo está haciendo. Bien. Le pongo una esfera, le ayudo con una esfera potente que absorbe todo el miedo. Vamos. Deje que lo absorba. ¿Qué le gustaría cambiar a cambio del miedo? Paz. Mucha paz. Y tranquilidad de dentro hacia afuera se expande. Eso es. Porque a fin de cuentas nada pasó. Quiere que no la molesten. Bien, le doy ese tiempo y espacio de paz. Consigo misma. Mucha paz. El tiempo y espacio aquí es modificable. Le doy 2 semanas para que lo piense, que para el tiempo actual pueden ser 2 segundos. 1, 2, 3. Ha tenido más tiempo para tener esa paz, ese descanso consigo misma, dentro de sí, el tiempo se comporta diferente. A eso voy. Y lo que por vidas estuvo cargando lo puede solucionar rápido una vez que adquiere conciencia. El tiempo se distorsiona cuando hablamos y conectamos con esa parte infinita nuestra. Entonces es posible, conectando con ella, liberando el miedo, disfrutando esa paz que está dentro de sí, ahora que está más tranquila, le pregunto, ¿le gustaría atar los cabos con lo que pasó? Dice que ¿Terminar no. de soltar todo? ¿No? ¿No quiere? No. ¿Por qué no? Estaba enfadada. ¿Por qué el enfado? Porque siente que estamos ahí. Siente que estamos ahí, o sea. Con ella. Ajá. Quiere olvidar todo. No quiere más contacto con nada de eso. Ok. Quiero que entienda que las cosas no desaparecen porque las tapemos debajo de la alfombra. Quiero ayudarle con esa ira también. Y con esta experiencia. Para que en un futuro no signifique una interferencia en su proceso, en su avance, en su crecimiento. Siento como mucha necesidad de dejarla en paz. Ok. Toma más distancia entonces. Y le dejamos con una esfera importante que le ayuda a procesar mejor la ira consigo misma. Para que le ayude a trabajar esa ira y lo cambie por calma.
y observe que pese a todo, la vida prevalece, no tiene miedo, ni se inmuta. Y de lejos, le sigo ofreciendo la opción. Yo tengo experiencia amplia con este tipo de seres y cuestiones, situaciones similares. Y le digo que no tiene nada que temer, porque hasta me ha tocado enfrentarme con situaciones similares. Ella lo vio, simplemente tal vez vio. A mí me atacaron directamente. Y le digo, no hay nada que temer. Y tiene explicación. Si ella acepta que le ayude a entender, a atar los cabos, no tanto a enfrentar a nadie, sino a entender el potencial que duerme en ella. Y es por eso, y en todos, y es por eso que somos seres importantes para estos que aparentan tener el control. Tenemos algo tan infinito y potente dentro de nosotros, que es con lo que quería ayudarle a conectar para que se empodere consigo misma. Hoy le propongo cortar realmente, no taparlo, cortar realmente con cualquier tipo de conexión que se haya generado debido a esa experiencia que tuvo con esa entidad. Dentro de sí sé que es muy valiente para poder hacerlo. Le ofrezco esa opción. Mientras va trabajando la ira, el miedo, y va reconociendo su poder interno, que es lo que le ayuda a hacer todo lo que hace y todo lo que le gusta hacer. ¿No le gustaría acaso platicar un poco sobre esto y advertir tal vez a los demás que hay seres como este, molestando tal vez? ¿O quiere dejarlo allí? Al fin y al cabo, depende de ella. Hasta cierto punto puedo insistir, pero ya, más no se puede, es verdad. Entonces, le ofrezco por última vez esta opción. Si no, no hay problema, no hacemos el video, ni la sesión. Dime. Está como muy hermetizada. Es como solamente una empresaria o su trabajo o algo así. ¿Totalmente? Sí. Es como que esa situación, lo que ella siente es que esa situación la arruinó ese momento. Y es como que maldice ese momento, pero está demasiado enfocada en su trabajo administrativo. No tiene ese indicio de despertar o de... Quiero conectar más. Quiero que observe los efectos que el esconder ese miedo y esa ira y el cegarse ante lo que sucedió. Quiero que vea todas las consecuencias que produce la negación ante lo sucedido. No quiere ver. Dice no. Se niega, se cierra. No puedo obligarla. No, pues. A ver. ¿Qué
¿Crees que funcione si vamos a un momento antes de lo que sucede, un momento futuro en el que podría aceptar esta ayuda en otra línea de tiempo? O antes del avión estaría más dispuesta. No, no, difícil, menos. Que ni siquiera tenía concepción de lo que se iba a encontrar, con lo que se iba a encontrar. Así es. Estar dentro de Aún ella. así estoy en el avión. ¿Estás en el avión? Sí, aún así. Sí. Pero no tenemos el permiso de ella, ni de nadie. Es como si estuviese viendo lo que sucede simplemente. Y podrías ver lo que tú quieras ver, porque no tenemos el permiso. Ese avión es información de todo, claro, las personas que están allí, incluyendo la de ella. Por eso accedemos a esa información. Ella es la que se ha visto más afectada, no ha habido otro testigo. Hay uno que dijo que aparentemente vio sus ojos, pero no nos consta. Pero esa persona no está presente. Ah, no estuvo en el avión entonces. No. No está presente o realmente no vio lo que dijo ver, ¿no? Simplemente no se corresponde con la experiencia, con lo que nos trae a la información, que es la experiencia de esta persona, de esta mujer. Vamos a un momento más futuro en el que ella se aperture. No creo que todo el tiempo esté tan cerrada. Forcemos un poquito más, porque no quiero dejarla desamparada. Veo una situación en la que ella está hablando con un hombre. Le comenta que vio a un sujeto extraño. Veo como un lugar de día. Está subiendo unas escaleras. Y ella está consternada, como estresada, pero es como que dicen, ok, no importa, no importa, simplemente me sucedió esto. Vi a un sujeto extraño. Pero no llega más. Es más el enojo de esa consternación. O el enojo de que hubiesen arruinado su momento, o su día, Porque a o su mí. trabajo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Que ¿Por buscarle qué alguien tiene que más. arruinarme el día? O asustarme así, o ¿por qué tiene que existir esto? Cosas así, no, no va más. No va más profundo, ¿no? No busca ir más profundo. Y entender. No lo busca, simplemente es su trabajo y lo que tiene que hacer, sus deberes, sus tareas, su día a día. Hay personas así, pues. Y es Es válido, como, ¿por es lo qué me que tiene hay que por venir ahora. a molestar o a incordiar estas cosas raras? Pero en su corazón quedó. Es que puedo sentir ese corazón. Claro, está en pánico con esa incertidumbre. Por eso justamente estoy aquí para extenderle la mano y ayudarle con eso. Que a fin de cuentas le haya enojado, le haya puesto feliz lo que vio, le está alterando su realidad, le está afectando. Y estoy aquí justamente para aportar con ello. Ayudarle a disolverlo dentro de sí y que en adelante no le afecte, no le moleste más. Pero no puedo hacer nada si ella no me lo permite. Le propongo que lo intentemos. Tiene que ser en un momento en donde ella no esté trabajando. Perfecto, vamos allí.
En un momento en el que ella respira para estar consigo misma, en un momento tiene que haber algo. No importa si ya es cuando va a dormir o... Exacto, así es. Ella wow. Está durmiendo. Una vida muy agitada en Estados Unidos, ¿eh? Bueno. Ok, allí. Sí. No hay tiempo para pensar esas cosas. Vaya. En ese momento... Un momento en el que está ya más consigo misma, dentro de sus preguntas que se haga en algún momento, le extiendo nuevamente la mano para soñando. Poder resolver esto. Ajá. La veo con sus ojos cerrados, como descansando. Y es como si en ese momento su inconsciente estuviese aperturado, es como que ella está... digiriendo esas cosas profundamente. Es como si su inconsciente hubiese podido captar lo oculto detrás de toda esa situación, y es como si se lo trajese al sueño, al pensamiento, cara a cara. El subconsciente lo capta todo. Así es. Es que si no hubiese sido un temor real, no se hubiese asustado así. Ok. Pero su cuerpo lo sintió. Vamos a ese momento en el que ella está aperturada a poder platicar sobre ello y trabajarlo en ella. Dos. Para que se libere y se desconecte de todo esto. Que esa experiencia no signifique más que haber visto una cucaracha... un lugar y ya. Punto. Pero de paso también acceder a mayor información que podría aportar en algo dentro de todo este proceso de entender las cosas que se dan, por mucho que queramos negarnos, hay cosas extrañas, ¿sí? Entonces vamos a ese momento en el que esté consigo misma, más tranquila, dentro de sí misma. Y en el que detecta que aquí todavía hay un pendiente que trabajar. Lo que a ella le sucede internamente es que no quiere que le molesten con esas cosas. Pero... no quiere volver a revivir o a conectar con eso. Por eso se conecta con tantas cosas. Con amigas, con trabajo. No quiere conectar con esos miedos, con esas incertidumbres. No hay mejor manera... que darle poder al miedo. No hay mejor manera para darle poder a la oscuridad o al miedo que huir de este, que escapar ignorar. De este, que ignorarlo, porque entonces le estás dando real presencia, porque a toda tu creación, en todas las esferas de tu realidad, de tu extensión, le estás haciendo presente, inconscientemente. Por eso le digo y le ofrezco esta opción, de que ya no le dé presencia alguna y no tendrá jamás por qué huir. Es que no lo, es como muy curioso, porque cuando yo quiero acercarme es como si fuésemos muy diferentes. Entonces es como que ya no resuena. ¿Esto que le digo, que te digo, le está llegando a ella? ¿Lo escucha? Todo, sí, es como en tiempo real, pero es como si su interior no... lo rechaza, simplemente me bloquea. Por eso es tan difícil acceder a ella. Dentro de su información más profunda, tiene una luz dentro de sí misma, que es la que le impulsa a hacer todo. Y su corazón también le está avisando de que está esta información presente allí. Y hoy la invito nuevamente a quitar esa información que quiere parasitar su vida y sus demás esferas de manifestación. Hoy le invito a esta opción. Si no le gusta, pues la dejo como está y me voy. Si se anima, pues le doy esa opción de trabajarlo y de demostrarle que al final no habrá por qué tener miedo en absoluto. Que no tenga miedo, que no tenga ira. Y que mejor manera que quitar todo esto que está guardando... para que realmente descanse cuando vaya a la cama.
para que realmente repose y que no existe nada externo incordiándola. ¿Le ofrezco esa opción? Pero en ella está el poder, no en mí. Para que pueda seguir con su vida, con su empresa, con su trabajo, con su crecimiento, sin nada que le moleste. Todo lo contrario, va a ser más consciente de su poder, de quién es. No tan profundamente tal vez, pero alguna luz hará que resuene en esa directriz, hacia ese camino, hacia su propio camino, hacia el conocimiento de sí misma. Le ofrezco ese camino. Para que no tenga nada de qué huir jamás. Y pueda prosperar en su empresa realmente, que realmente pueda dormir, que no haya nada incordiándole en el corazón, que esté tranquila. Fuerte, completa. Siento que no es posible de momento. ¿No quieres? ¿Qué es lo que dice? No. ¿Qué es lo que hace que diga no? Si lo que le ofrezco es algo coherente con quién es. Pero su alma no quiere. ¿Por qué justamente? ¿Por qué? ¿Qué la nubla? ¿Qué emociones hacen que niegue? Toda su historia. Todo quien es ahora en esta persona. Siento que es... pertenece a... este grupo de personas que aún no están en capacidad de comprender esas cosas. La masa. Pero ella tiene una parte más profunda y elevada, conectando con ella. Todos la tenemos. Conectando con esta parte más elevada de sí misma, ¿aportaría? No. Siento que esta es la barrera que no podemos pasar. Sí, pues. Siento. Me gusta este. Es interesante esta situación porque muchas personas se preguntan cuál es la forma de hacer que los demás despierten. Pero no es asunto de ellos. Es un respeto por toda la vida que existe en este planeta, con sus niveles de conciencia, asistencias, que tienen su derecho de ser quienes son ahora, con sus niveles de conciencia. Están disfrutando el plato, están comiendo el plato a su manera y a su ritmo, están disfrutando del viaje, su viaje. Es como si la vida, poco a poco, estuviese empezando a chocar con esos fenómenos, pero desde esas partes más primeras, más superficiales. De acuerdo. Está bien. Entonces no podemos conectar con este caso. Con ella no. Siento que aún así esta pequeña indagación y una gran enseñanza. Esto es lo que sucede cuando muchas personas intentan entrar. Sí, es así. Bueno, no podemos acceder, lamentablemente. Me hubiese gustado acceder más a la información y luego conectar con esta entidad, pero no puedo llegar a la entidad si no puedo. Si esta persona no me está dejando conectar con ella primero y no nos da el permiso, no se puede, señores. Por ahí podría decir, no, pero apareció otro terapeuta que sí entró el avión y vio todo y habló con la entidad o con lo que sea que esté allí. Está viendo lo que quiere ver. Sin el permiso de la persona no hay nada.
Es lo que iba a decirte en un momento cuando empezamos a intentar conectar con una parte o un momento en el que ella estuviese, entre comillas, calma. Sentí que en ese momento empezaba una etapa de invención. Sí. La mente empieza a completar con la información que no tiene para continuar adelante. Pero no es real. No es real. Me gustaría que este mensaje llegase a personas. ¿Sí? Sí, es importante. Es viral. Bueno, está bien. Pensaba no subir esta sesión ya. Pero sí. De acuerdo, entonces complementando a ello, ¿no? Podríamos incluso hablar un poco más de todo esto. Me doy cuenta que a veces hay que ser más específico con lo que se dice, porque a veces no se nos entiende bien o se nos malentiende. Pero es así, nadie puede acceder a tu espacio en tanto tú no le des un permiso. Pero entonces, ¿por qué a veces hay entidades y por qué les damos permiso? Porque en algún momento se lo otorgamos. Puede se que logró no sea una conexión. En esta vida, puede ser de vidas anteriores o antes de encarnar, de manifestarte físicamente. En algún momento se les dio el permiso para que puedan influenciar en nuestra vida, ya que el control no es total tampoco. Si fuese control, porque control suena a un manejo pues al 100%, ni siquiera despertaríamos nunca. La verdad, la vida no tenía sentido realmente. Bajo ese discurso, ¿no es así? Siempre ha habido una constante expansión dentro de la conciencia del hombre. Es por eso que ahora podemos hablar de esto y más adelante será mucho más. Cada vez la medicina energética está siendo discutida ya por médicos, realmente médicos y reales científicos, con pruebas fidedignas que van explicando la naturaleza energética y los campos de información que pues sustentan cuerpo físico antes de que ya se ha demostrado, y más adelante justamente pues hablaremos sobre ello, pero primero existe el campo antes de que exista la manifestación física. Entonces ya hay información y estudios científicos que están respaldando todo aquello, así que poco a poco estamos avanzando. Tesla ya lo decía, el día que el hombre se aperture a indagar fenómenos no físicos, pues desarrollará y avanzará mucho mucho más en 10 años que en lo que ha avanzado a lo largo de su desarrollo desde que inventamos la rueda. Entonces, nos estamos abriendo a entender estas cuestiones que nos hacen percibir el mundo de manera diferente a nosotros también y nos lleva a ser mejores personas. Esa es la clave también para saber qué conocimiento realmente es el correcto, es el coherente y nos empuja, ¿no?, a ir impulsando una humanidad más humana, más armónica, más real, que otra de otro ciclo ahí de sectarios que o bien terminan dándole dinero al pastor, al evangélico y a su tipo de secta que hay, que no critico, igual cada quien es dueño de su decisión y de su vida y de por cómo experimenta esta vida, pero también hay por ahí que otros terapeutas también que están cayendo en esto. Y muchas personas que no se dan cuenta, pero por ahí les dijeron que hay que trabajar la energía sexual y por ahí hay que pues practicarlo, y se ofrecen estos terapeutas a hacerle prácticas sexuales energéticas a sus clientes sin ningún sustento de que realmente ello implique una expansión de nada. ¿Hay un estudio que lo respalde? ¿Hay pruebas de lo que respalde? No, pero he visto chispitas en el cerebro. Falso. Pueden ser las simples dopaminas que uno experimenta debido a esa actividad, pero la energía sexual no tiene nada que ver con la expansión de conciencia. Primero es concebir conciencia. En consecuencia a ello el cuerpo se modifica. Primero es la conciencia. El cerebro chispea todo el tiempo. Claro, por cada proceso que va a realizar. Entonces, hay mucha información. Y el día de hoy, si bien es cierto, no pudimos conectar con esta persona y la información que hay detrás de ella. No nos lo permiten, no podemos insistir. Yo creo que insistí demasiado. De hecho, ya me sentía un poco culpable. Sí, tengo que decirlo. Estaba insistiendo mucho y la respeto y agradezco que no haya aceptado en parte. Tiene todo el derecho.
Entonces, ahí es donde se define qué información es real y qué información ya no lo es. Muchas de las canalizaciones pueden ser mentales, claro que sí. Las entidades conocen esa debilidad del hombre, conocen cómo maneja la psique del hombre, por supuesto tienen eones estudiándolo. Por supuesto que saben cómo maquinar, cómo proyectar en la mente del telépata, de la persona que está canalizando, lo que a ellos les conviene. Contar una historia que no nos va a llevar a un empoderamiento pleno, sino a toda una historia y cuestiones y pasos metodológicos y toda una Biblia nueva de cómo expandir el cerebro y cuestiones así. Lo que hay que hacer es conocerse, empoderarse y entender nuestra naturaleza. Y el camino el inicia y en el corazón. Dentro de uno. El corazón es el camino. El corazón es el camino, es nuestra mejor brújula. Científicamente ya se ha demostrado que el campo del corazón es el más grande en comparación al cerebro. El cerebro es pequeño, no menos importante, es el segundo campo más grande, pero por mucho mayor es el corazón. Por eso es que a través del sentir nosotros manejamos mayor información, la intuición está allí. Y al ser este campo más grande, se entrelaza con este hipercampo informacional de donde vienen las demás informaciones. Se está demostrando científicamente que los animales, al nacer, por mucho que su madre fallezca, este animalito sabe ya todo lo que tiene que hacer para sobrevivir en su medio. Y se está demostrando científicamente que es debido a los campos que estas especies ya tienen dentro de sí. De estos campos adquieren la información para hacer todo lo que tienen que hacer para sobrevivir y ser coherentes con el medio en donde estos nacen. Una especie determinada nacen en un hábitat determinado y en coherencia se expande en ese hábitat. Es su hábitat, es su espacio, es su medio. Entonces no existe nada separado. Tanto la tortuga que nació y el medio que sustenta la existencia de esa tortuga están conectados. Todo está conectado, lo mismo en el hombre. Entonces hay campos de información que se está trabajando ahora y es para donde vamos, que sustentan justamente el trabajo que hacemos también, ¿de acuerdo? Y nos consta, eso sí, que una información pasa a ser mental, pasa a ser un engaño cuando no se trabajan los permisos, como por ejemplo se acaba de ver el día de hoy con este caso. Y que también, vuelvo y repito, estas psiques arcónticas conocen muy bien cómo trabaja el subconsciente del hombre. Ellos nos piden constantemente el permiso a través de eso, del subconsciente en nosotros. ¿Por qué creen que hay tanta información en las películas, en la música, en las series? Hace mucho, por ejemplo, estuvo de moda el tema de el futuro apocalíptico, videojuegos, series importantes, Walking Dead, por ejemplo, el zombie. Los zombies. Todos nos visualizábamos siendo los sobrevivientes de ese futuro apocalíptico, confinados. Todos ya nos visualizábamos estando confinados. ¿Qué será ser confinado? Te invitan inconscientemente a través del contenido a desear aquella realidad que años después pudieron hacer real, porque nosotros en una gran masa, pues, ¿cómo se diría, no? Una gran colectividad, un inconsciente colectivo importante aceptó, de mucho poder. Aceptamos, ¿no? Esa realidad de que qué bonito, ¿cómo sería? No sé si bonito, ¿no? Pero sería curioso experimentar el confinamiento, ¿qué será eso, no? Ahí les dimos el permiso para que luego ellos tengan todo para llevar a cabo, ¿no?, concretamente lo que ellos quieren. Siempre ha sido, es un ejemplo de cómo trabajan el subconsciente en el hombre. Y lo hacen también en las canalizaciones, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, quería hacer un taller o hablar justamente de ello, de cómo es que estas entidades tienen, ¿no?, esa capacidad de poder vulnerar justamente el desconocimiento que tenemos, ¿no?, de cómo es que trabaja nuestro subconsciente y cómo lo aprovechan y lo usan a su favor en desmedro nuestro. Pero ello solo significa una cosa importante, que dependen de
de nuestro permiso dependen de que les demos ese permiso y también de la conciencia que vamos adquiriendo con el tiempo de conocernos, de conocer, porque es que realmente tenemos aquellos que hay, que a estos pues les es carente esa energía que es inagotable en nosotros y trasciende el cuerpo, porque seguimos más allá del cuerpo. Entonces, todo ello pues da acotación a entender cuestiones que nos van empoderando. Todo conocimiento que realmente nos empuje a una mayor verdad siempre cultivará una humanidad más coherente, más armónica, mejores personas con quienes nos relacionemos, nos convirtamos los unos con los otros, no por una apariencia, por vender. A mí a veces hasta me da cosa tomar fotografías sonriendo, porque no quiero sumarme a muchas personas que lo hacen solo por vender, solo por una hipocresía. Yo veo sonrisas falsas también en este campo. Entonces, hay muchas cosas, la verdad, y no es de extrañarse, ¿vale? No digo que todos. He conocido mucha gente muy valiosa que ahora sigue trabajando valientemente, cultivando su lineamiento, cultivando su método de trabajo. Adelante. Pero por favor, no se hagan adorar, no se hagan sentirse los especiales, los elegidos, porque se estarán dejando llevar por los discursos de estos. Por ejemplo, hay un ejemplo sencillo en el que un terapeuta suele conectar con una entidad y esta entidad le dice: me conecté contigo, pero ¿cómo? Tú eres muy conocido entre nosotros aquí, entre los reptiles, entre los dracos, te tenemos miedo. Tú eres muy conocido acá, eres muy famoso. ¿Cómo pudiste? Ahora te encontramos acá. Es decir, de esa manera, ¿qué es lo que hacen estas entidades? Están ensalzando el ego del terapeuta. Y si el terapeuta se la cree, lo están quitando de su centro. La quitan de su centro. Y no se da cuenta el terapeuta de esa sutileza. Le quitan de su centro, exaltan su ego, ya lo están nublando desde ahí. Y si su terapeuta, su, mejor dicho, su telépata, ya entra también a las sesiones bajo premisas de que estoy siendo canalizada por el Salvador, este elegido por la luz o quien sea, pues ella también ya entra con un filtro y estas entidades, por supuesto, que conectan con ello. Entonces, la dinámica y arman todo un show en el que ellos mismos ya lo han dicho incluso, nunca dirán nada que empodere al hombre. Y pese a que lo han dicho, siguen trabajando de la misma forma. Y es momento de que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Todo esto lo digo no por afán de criticar a nadie, sino más que todo de que ustedes desarrollen su propia capacidad. Abrir los ojos. Por un lado, abrir los ojos, darse cuenta por sí mismo de algunas cositas incongruentes que tienen que darse cuenta. Por otro lado, de que aprendan a, pues, construir, elaborar su propio criterio. Siempre saquen adelante su propio criterio. De hecho, por todo lo que yo estoy diciendo ahora también, ustedes mismos tienen toda la libertad de dudar de lo que estoy diciendo. ¿Será cierto o no? Tengan la información allí, no se la coman toda. Ténganla allí, tampoco la rechacen. Ténganla allí, que ustedes dentro de sí duerme tanta sabiduría que es capaz de filtrar la información. ¿Es coherente? ¿No lo es? Me invita, me está otra vez llevando a otro círculo en el que tengo que estar leyendo ahí 20 libros porque tengo que entender cómo son las fases del proceso de elaboración de la luz o cómo se transfiere no sé qué, cuando lo único que hay que hacer es conocer y conectar con quien se es y avanzar en la vida, disfrutar de la vida también, de los tuyos, de tus hijos si los tienes, de tu familia, de tu pareja, de ti mismo, disfrutar de la naturaleza, de la vida en tu trabajo, disfrutar de lo que haces, de lo que te apasiona. Vivir tu vida. Tiene que haber espacio para eso también. Y claro, de estudiar y leer, por supuesto. Pero también tiene que haber espacio para ello. Entonces, si es una información verdadera, será coherente y se amoldará a tu vida. No te va a sacar de tu vida y ahora tienes que estar en este ciclo de estudio ahí metido, tengo que estar ahí leyendo. ¿A qué hora vives? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Entonces, hay muchas formas. Es una forma también, aquí lo sobre otra forma, ¿no? De cómo ir filtrando qué puede ser verdad, qué no. Tiene que ser coherente con quien se es y con una vida sana y con un lineamiento, con un entendimiento. No digo que yo lo entienda todo, no creo que eso pueda ser posible, pero
con un entendimiento, sí, que poco a poco nos va empujando, ¿no?, a cultivar una vida más equilibrada y que, vuelvo y repito, nos lleve a ser mejores personas, genuinamente mejores personas, y que eso nos lleve justamente a cultivar lo mismo con quienes nos rodeen. Invitemos a esas personas que siguen haciendo daño a los demás, dejen de hacerlo, porque se hacen daño a sí mismas. Y lo mismo con los otros colegas que a veces pues nos dejamos llevar un poco con el ego y nos exaltamos y nos sentimos especiales. Bájenle el volumen y verán que van a aprender mucho más, muchísimo más, muchísimo más, y realmente conectarán con algo muy, muy valioso, muy, muy valioso. Y los invito a ello. Así que, bueno, esto es justamente explicar, ¿no?, el por qué en parte no hemos podido conectar con esta persona, con esta mujer. Lo siento, la verdad, si los traje por este título. La verdad no sé qué título pondré. Ahora esto. Dime tú, Lera. Bueno, ¿estás conectado todavía con una mujer? ¿Ya desconectaste del todo? Es como si estuviese en un plano externo, lejos, observando todo lo que... tanto el panorama como el caso, como la situación en la que estamos ahora comentando. Y siento que es muy especial porque, como dije al principio, el que está despierto o el que dice estar despierto cree que porque está despierto tiene que ahora despertar a los demás, y no entiende que el despertar, así como le sobrevino al sí mismo, así le sobrevendrá a ellos en su debido momento. Y sí es cierto que podemos compartir el conocimiento, pero ese conocimiento no podemos tomarlo y hacer que el otro se lo trague. El otro conectará en su debido momento con ese conocimiento. Y recuerdo a Jesús cuando dijo que solamente hay que sugerir, nunca imponer. Acertadamente nos lo dijo en su momento. Esa información me es muy coherente también, porque una persona que respete el espacio del otro realmente es porque se conoce más. No todo, conoce sus procesos, conoce su proceso, sabe lo que a uno le ha costado, el tiempo que le ha costado, el proceso que ha implicado llegar hasta donde está. Y tampoco es que yo diga, y vuelvo y repito, no me gusta nunca ponerme en ese lugar, que se me vea así, mucho menos. Pero el punto es que cuando uno entiende que hay que respetar el proceso del otro y el espacio del otro, es porque realmente está entendiendo que hay un proceso en uno, y que el otro tiene su derecho para también de ser, de vivir su vida, de tener su proceso, su espacio. Pero dice, esta persona tóxica vive conmigo, a mi lado, ¿qué puedo hacer? Dale su espacio. Tú contigo, en tu espacio, contigo, sigue avanzando, expándete. Pero al momento de hablar con estas personas, tú no vas a hablar pues con términos tan profundos, porque no está preparada para escucharlo. Te va a rechazar naturalmente. Entonces hay que saber hablar de manera asertiva, entendiendo que con esta persona no se puede hablar de otros temas. Entonces un poquito que bajamos, no digo que bajar, sino nos amoldamos, ¿no?, a un nivel de conciencia acorde con esta persona, y pues hablamos normal. Y por ahí, si le queremos invitar a entender estas cosas, pues se sugiere, nunca se impone. Y nunca te debes ofender si de pronto esa persona no... pues no resuena con lo que dices, no lo entiende, no comparte lo que dice. Ojo con eso. Si una persona, un terapeuta, se enoja porque esta persona no entiende, debe entender de que esta persona, ese terapeuta, tiene mucho por aprender todavía. Como todos, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Como todos. Pero me parece algo básico eso. Entonces son cuestiones que hay que ir manejando, y que yo siempre a mis clientes y a quienes nos escuchen voy a ir alimentando en sus mentes, en sus espacios. Yo quiero que se empoderen por sí mismos. No existen salvadores. Aquel que se crea un salvador, o un micro salvador, o un gran salvador, basta que tenga una pequeña cuestión de grandeza, se sienta salvador o elegido por algo, lo que fuere, ya se está nublando, ya se está alejando de sí. No es que los vamos a descartar del todo. Algo importante tendrá que aportar, por supuesto, como todos. Y está en uno el saber filtrar, pues justamente eso.
Así que bueno, Es está. Y importante ahí lo divertido también, es un trabajo, ajá. que una de las principales características del terapeuta es precisamente, o de toda persona que esté en un estado de mayor completud, es la humildad. Porque la humildad te hace ver que los procesos son cuando tienen que ser. Entonces no te pones en un estadio en el que puedes manipular o manejar los procesos del cosmos del otro. Porque los procesos provienen de su interior. Procesos que no tienen que ver con manejar el poder de la mente. O que el ego se ponga en la corona para manipular los procesos del corazón. Eso solamente conlleva la ilusión de creer que ahora estamos por encima de Dios. Así es. Pero es más que eso. Y cuando nos quitamos las etiquetas, empezamos a ver, se empieza a revelar el secreto. Realmente el secreto y la humildad te permite entender que aquello que está en el otro está en ti, está en uno. ¿Por qué me podría sentir superior ante alguien? Cuando realmente conoces profundamente lo que estas prácticas de hipnosis y conexión con el ser profundo del hombre implica, entiendes que lo que está en él está en ti. No hay por qué sentirse superior ante nada. Es como Entonces, estamos en ese camino, ajá. veo un campo de flores y me hace recordar al ejemplo que tú alguna vez me diste. Es que cada flor tiene su centro, de donde florece, de donde se expande su universo. Es como un mandala. Entonces, las flores entre sí comparten sus aromas, los que emanan de sus mundos internos, de sus núcleos. Pero ningún aroma es superior o mejor que otro. Simplemente comparten sus mundos en base a los resultados que han obtenido en sus despertares y sus florecimientos. Quizá una flor vive más que otra. Quizá alguna está más cerca de los nutrientes que otra. Ok, ¿cómo lo consiguió? Es compartir, porque todos somos valiosos de igual forma. Todos somos iguales Así de es. valiosos. Ahí está la belleza, la genuinidad que duerme en todos y espero poco a poco vayan conectando. Estos mundos no están, pues en base a la experiencia que tengo, ya son muchas sesiones, centenares de sesiones en los que en la mayoría, sí, tengo que decirlo, me he topado con estas psiques arcónticas, con seres con apariencias draconianas, reptilescas, grises, sobre todo insectoides que son más escasos. Siempre han estado parasitando, es cierto, pero eso no significa que tengan el control. Es distinto. Claro, tiene tecnología. Se podría asumir que tienen mucha tecnología y cuántas naves que se observan o avistamientos de ovnis, hay demasiados ya, y hasta ahora últimamente están apareciendo más videos realmente muy, muy, muy coherentes, muy, pues que sí, hay uno que un niño filmó, tomó la fotografía, es muy real lo que dice el niño por cómo lo comunica. Hay muchos casos, hay gente que también ha sido abducida y hasta implantes físicos han retirado, entonces hay evidencias, ¿no? De que aquí hay mayor tecnología involucrada, sí. ¿De acuerdo? De que tienen mucho tiempo, sí, pero no debemos sentirnos menos cavados por eso, porque a fin de cuentas hay algo en nosotros de lo que ellos no entienden, carecen, pero lo requieren, que es nuestra energía, del miedo, mantenemos en sobra, sí, porque no la pueden manejar en mayor frecuencia,
No pueden entender lo que es el amor, no pueden manejar una energía de felicidad, de calma, mucho menos. La calma no lo entienden, ellos solo entienden los extremos. ¿Bien? Y sobre todo cuando estás contigo en tu neutralidad, mucho menos, eso les abruma. No entienden esa calma interna que tenemos todo. Yo me imagino un reptil rascándose la cabeza, viendo a un ser humano riéndose de sus desgracias. Cuando el reptil diría, pero debería estar llorando, debería estar pudriéndose ahí, ¿qué hace riéndose de su desgracia? El ser se hace presente ahí dentro de sí mismo y se ríe de lo peor que le pueda estar pasando. Y pese a lo que le esté pasando, se levanta y continúa. Cuando el reptil hubiese deseado que se suicide ya, que ya este mundo tiene sentido, me voy. No, él dentro de sí dice y decide continuar. Muchos dirían, no, pero es un programa del sufrimiento, todo es un programa, programa de sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Caemos en el sufrimiento y ya tenemos que irnos? ¿Ya es coherente eso? Siendo así, ni siquiera se hubiésemos llegado hasta acá. La resistencia. Claro, ¿no? El ser dentro de nosotros, y quiero compartir un poco más, es atemporal. Si ya nos aperturamos a la noción de que somos infinitos y que vamos hacia del cuerpo y que hemos tenido muchas vidas, muchas experiencias, hay una constante. Siempre hay una parte infinita en nosotros expresándose de manera genuina en nuestros talentos y lo que nos gusta hacer en cada uno. Está en mí, está en todos, es atemporal. Entonces, por mucho que ellos tengan eones, nosotros somos infinitos. Aquello que está dentro de nosotros es atemporal, va mucho más allá y es por eso que es infinito y no se cansará de dar energía, de dar, porque venimos a ello, de dar en muchas cuestiones, no solamente alimentar por reptiles. Es por eso que ese ser que está dentro de nosotros sabe muy bien por qué bajó, sabe dentro de sí, solo que se olvida, olvida que somos dioses, dicen por ahí. Hemos olvidado que somos dioses, dicen por ahí. Pues sí, no es tan descabellado. Hemos olvidado que somos infinitos y que está dentro de nosotros ya. Sabemos muy bien por dónde vamos a ir. La rutina, el itinerario del viaje de vidas y los aportes que vamos a tener. Porque si no, no vendríamos. No somos tontos. El ser nuestro no es tonto para venir acá a alimentar esto así ya. Por eso que esa idea del gallinero no resuena ya del todo conmigo. Antes, tal vez, cuando iba despertando. Por ahí decían, esto es una granja humana. Bien, ok. A cierto punto, para tener conciencia de algunas cosas, está bien. No lo digo, hay muchos indicios que explican esto. Pero luego dicen, defendámonos de los dioses. Hay que desaprender para volver a aprender. Sí, no descarto, porque esos conocimientos, esos postulados de este personaje, Salvador Bricedo, nos ayudaron a despertar muchas cuestiones. Por supuesto que esto es valioso, es como que avanzamos un peldaño con él, pero no nos quedamos allí. Sigamos entendiendo más, porque a medida que vamos entendiendo nuestra infinidad, estamos entendiendo que hay algo muy valioso que ellos requieren y no entienden, y que luego, dioses no son. Porque en las terapias que hemos tenido, en las sesiones que estamos teniendo, siempre están ellos dependiendo de nosotros. Dependen del permiso y de la energía que luego del permiso les estamos dando. Entonces, ¿hay algo muy poderoso dentro de nosotros? Sí. ¿Que hay que reconocer? Sí. ¿Que hay que despertar? Sí. Jesús fue un ejemplo de lo que el ser puede hacer aquí, del ser encarnado puede hacer aquí. No, pero fue un extraterrestre, fue alguien diferente. No, fue un ejemplo de lo que se puede hacer aquí. Un ser humano de carne y hueso. Un ser humano de carne y hueso. Aquí, en tercera dimensión, no en cuarta, no en quinta. Muchos se encasillan con que la tercera y la cuarta está gobernada por reptiles. Entonces Jesús también estuvo atrapado aquí. Nada. Eso es darle más poder a estos parásitos del que realmente no tienen, pero que les han hecho creer que tienen, porque esa premisa a quien les favorece, obviamente a ellos. Entonces, aquella persona que acepte esa premisa, pues tendrá miedo, se sentirá, cada vez que siente un enojo, dirá que oh, esto es un reptil, seguro sigo parasitado, debo hacerme una terapia. No, es un proceso, hemos venido a experimentar estos matices, es propio de experimentar esta dualidad. Todo esto, les digo de manera general, ¿no? Porque esto es para hablar de manera más profunda y
sustentar en muchos aspectos lo que se dice aquí, pero en cierto sentido, darles a entender de que hay algo en nosotros muy poderoso, que es muy anhelado por estos, pero que también para empoderarlos ante lo siguiente. Y es que después de todo hay un tema que nos trajo acá, y es el tema de estos seres, cambiaformas o híbridos. Les puedo dar sí mi opinión que tengo al respecto de ellos, porque sé de estos temas hace como 10 años, vengo analizándolos y estudiándolos de manera autodidacta, ¿no? Sumado a la hipnosis también. Pero tengo ya mi entendimiento más o menos de lo que podrían ser. Usted puede tomar este entendimiento mío, esta suposición, del que no estoy del todo convencido, pero es el que más me llama la atención. Es lo que más por ahora me tiene convencido de que sería así, ¿no? Pero para mí, una persona que de pronto cambie de forma, porque por ejemplo, la reina Isabel, supuestamente, que vio personas que dado el momento le vieron y sus ojos cambiaron y sus uñas y esto. Para mí la reina Isabel no es que sea un reptil o haya sido una, pero de que se ha sido un títere total que no decide, no piensa por sí, sino porque ya hay otras cuestiones detrás de ella manejándola, sí. Títere, posiblemente estos seres arcontes, sí. Pero reptil lo dudo mucho. Híbrida, tal vez. Mayor porcentaje, tal vez. Pero reptil, no. Lo dudo mucho. No podrían. Ellos no soportan un día soleado, un día en el parque, un día con los nietos. Ella tiene hijos, tiene los suyos. Entonces, tiene mucha parte humana, sí. Podría ser una híbrido. Eso sí. Con mayor carga reptil, de pronto. De pronto, sí. Pero, ¿qué pasó con estas personas que posiblemente vieron que cambió de forma? Puede que hayan visto a las entidades que le están manipulando, que dado el momento se manifiestan ante sus enemigos para tratar de intimidar. Por ese lado me es más coherente. Entonces, dime, Lara. Siento que hay que ver si esas personas dicen la verdad. A las que aparentemente dicen que vieron que la reina Isabel cambió de forma o no, ¿no? Sí. Si fue verdad o no. Pues sí. Puede darse esa situación. También esta cuestión que pasó con la mujer en el aeropuerto. Puede que ella, no sabiéndolo, puede que sea sensible. Y puede que haya visto lo que los demás no ven. Porque hay personas así también. Y puede que haya visto lo que en esta persona está, ¿no? Puede que lo estén parasitando en tal grado que, pues, ha visto lo que esta persona tiene dentro de sí. No que precisamente sea un reto. Reptil como en Spider-Man, ¿no? El doctor que se convierte y se rasga su piel y es todo. O la tecnología que ellos tienen que hacen que los veamos solamente como humanos, pero en sí son distintos. No, realmente es que dentro de sí están albergando estos parásitos. Reptiles, estos parásitos. Para mí son parásitos, por mucho que otros quieran endiosar que son dioses y eones y tecnología. Para mí son parásitos. Inteligentes, astutos. Muy inteligentes, muy astutos, eso sí, pero que tienen lo suyo, su trabajo, y están haciendo lo que tienen que hacer, lo que su naturaleza corresponde. Pero el hombre tiene que ir expandiendo, entonces bueno. He escuchado historias que sí, que también pudieron haber estado aquí caminando, por ejemplo, estas momias de Nazca antiguas, sí. De ellos podría decir que, pues sí, han estado compartiendo con nosotros también en parte. No me sorprendería que haya habido esos seres híbridos también, pero con mayor porcentaje reptil, ¿no? Yo supongo que ha sido así, por eso los encuentros con estos seres podrían estar, podría ser que sí. Pero no es para temer, amigos, en su proceso, a lo que más poder y presencia le deben dar en su vida es a su sentir, a su ser, a lo que vinieron a hacer, aquello que les nace hacer, lo que vinieron a disfrutar en esta expansión, este pequeño viaje, en estas pequeñas décadas en las que estén aquí encarnados, y de ahí se van a donde ustedes quieran. Pero si el día que decidan no regresar a la Tierra, sea porque a su sentir le nace, no porque estén escapando, que realmente no escaparán, si es así, que eso yo lo explicaba en otros videos también, porque en tu realidad interna, si tú aceptas que ellos son más poderosos que tú, por mucho que te mueras y dejes el cuerpo, tu realidad interna sigue, tu realidad interna es infinita. Por tanto, así dejes el cuerpo y aceptaste que son más poderosos que tú. Por tanto, tienen toda la libertad de acercarse. Es que... y
Y hacer efectivo lo que tú decidiste, que pueden sobre ti. ¿Podrán entonces, así dejes el cuerpo? Dime. Si nuestro camino siempre es hacia la completud de nuestro ser, entonces cargando esas emociones de huida, de defensa hacia una posible, pero no segura verdad, al final no estaremos completos y continuaremos volviendo, ya sea a este planeta o a otro, buscando escapar. No es la salida. Continuando ese ciclo. Ahí realmente inicia un ciclo muy bonito, un viaje para quienes quieran tomarlo, igual tienen toda la libertad de hacerlo. A fin de cuentas, hemos venido a experimentar muchas cosas. Pero si tú ya vas adquiriendo mayor conciencia, bueno, puedes elegir ya no sentir dolor, ¿no? Pero si todavía quieres experimentar cosas picantes, pues tienes toda la libertad. No puedo ir por encima de nadie. Aquí te ofrezco mi punto de vista. Ya está. Igual tampoco digo que ese sea el camino del infierno. No existe el infierno, no existe tal cosa. Es un camino ya, y punto. Cada quien, ¿de acuerdo? Quiero que tú tomes el control de tus decisiones realmente internas. Y por ahí a ver si respondo un poco indirectamente del por qué es que no trabajo con conceptos de humano luz. Que pregúntale a la luz, que no sé si realmente tiene voz. No, no es así. Es tu sentir y lo que con lo que es coherente con la vida, con la expansión del ser y del hombre en su desarrollo. Entonces, por eso es que no trabajo con ningún humano luz ni nada de ello. Para mí resalta la esencia del hombre, que va más allá de lo que hablan de humano luz. La esencia infinita del hombre que está dentro de sí, que ya ha estado siempre. No es algo que haya que conectar o integrar o llamar de fuera, o incluso practicar sexo que he escuchado por ahí que me parece terrible y nefasto, ¿de acuerdo? Pero si para ustedes eso les es más coherente, yo no puedo hacer nada, Jay. No puedo hacer nada. Cada quien toma su información. Para mí siempre estuvo dentro. Aquello que han externalizado como un humano luz que está fuera y que hay que hacer hasta lo imposible para, ¿no?, arrodillarse, estar ahí bien, bien siempre coherente, estudiando duro para poder conectar y ensamblar y sostener, ¿no? Y algún día liberarse de... ¿No les parece similar a lo que la iglesia les pide? Cuidado, cometas este pecado, los 7 pecados capitales, los 10 mandamientos. Si tú no lees la Biblia, si tú no te bautizas, te vas al infierno. ¿No les parece lo similar? No digo que el otro sea así, ¿vale? Pero va tomando ese tono, ¿no les parece? Tomen sus propias conclusiones. Y a quienes, los terapeutas que están años llevándolo así, bueno, tienen toda la libertad de seguir con ello o no. No va contra ellos ni contra nadie. Pero expreso lo que me están preguntando. ¿Por qué no trabajas con humano luz? Porque esos términos no me resuenan. Dime. Somos responsables cada uno de nuestras decisiones. Entonces, cuando tomamos conciencia de la situación o escuchamos el mensaje que nos viene a la realidad, sin desecharlo, simplemente poniéndolo a prueba, con esa conciencia tenemos el derecho y la responsabilidad de nuestra vida una vez que tomamos conciencia. Así es. Es una alternativa la que yo les ofrezco, ¿vale? Lo que sí me pareció nefasto sí fue la práctica sexual, nada más. Por todo lo demás, ustedes pueden tomar decisión. No hay problema, ustedes decidan. Yo, fuera de lo demás, les doy mi opinión y mi postura. Ustedes tienen toda la libertad de elegir. Y el punto es que hay muchas cuestiones allí que no me resuenan. El ser esencial dentro de uno, la parte infinita nuestra, ya está conectado con el todo, siempre lo estuvo. No es que nosotros estamos separados de aquella parte infinita, no. Es más bien esa parte infinita la que se manifiesta en estas dimensiones. Por eso es que uno ve la naturaleza y está con tal armonía total que podría seguir existiendo sin nosotros aquí. La vida es plena y se colma tanto en la tridimensionalidad como en las demás dimensiones. Y la cuarta, también están ellos, sí, molestando a estas entidades negativas, pero no es que ellos tengan todo el control. Imagínense
¿Qué lineamiento que pueda decir que ellos tienen ya todo el control de toda una dimensión, de toda la tercera dimensión? Imagínense el poder que se les da cuando tú aceptas eso. ¿Dónde estás tú entonces? No me es coherente eso. Si fuese así, ni siquiera un Jesús hubiese llegado ya. No tiene sentido. Ni siquiera la naturaleza existiría. Nada. Entonces no existe eso. Es incoherente, totalmente. Hasta un meteorito alberga bacterias. La vida colma todo lo creado. Entonces, más sin embargo, hay muchas pruebas científicas que sustentan que tenemos un poder de manifestar, de colapsar la energía dispersa en partícula. Ya vean el experimento científico de la doble rendija, que sustenta que la conciencia, al observar, o sea, la conciencia dentro del hombre, al observar el infinito y el espacio en donde la energía es dispersa y difusa, la compacta en partícula. Tenemos ese poder de manifestar, de moldear nuestra realidad, y cada realidad de cada persona también ha sido respaldada esto por un estudio, por el premio Nobel de la física 2022 del año pasado, que cada hombre tiene una realidad distinta, y eso es cierto, y eso para mí ya era obvio también hace tiempo, no quiero vanagloriarme con ello, pero ya era, es evidente, cada persona sustenta una realidad distinta, y eso es cierto. Ambos podríamos estar observando un mismo paisaje, pero no recibimos ni interactuamos con ella de manera igual. Entonces, cada uno ve acorde a ese proceso que tiene, acorde a lo que por ahora tiene que ver. Y si por ahora no puede ver más allá, no. Y no es que no pueda, es que por ahora te compete pues ver hasta donde ve y punto. No, cuando digo niveles de conciencia, no digo que yo tengo un mayor nivel o que existen personas con mayor nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Tampoco es así. Simplemente estamos viajando, cada quien con lo que le respecta a viajar dentro de su proceso y su viaje. Es que esta variabilidad, esta diversidad en el universo, se expresa incluso a través de la conciencia. De la conciencia. De las diferentes conciencias que quiere experimentar. Ya que hay mucho movimiento de comprensión e igualdad. Ese sería un verdadero objetivo. Así aceptar es. Al prójimo como es. Tratar de ver más allá. Dentro de su proceso. De cada uno. El proceso, dirían, ah, no, pero es un proceso, es un ciclo para sufrir, dicen por ahí algunos. ¿No es así? Todo implica un crecimiento constante y un avance y un retroceso a veces. ¿O es que uno cuando existe. Nace del vientre de la madre ya nace sabiéndolo todo? No existe eso. La madre sufre cuando pare. Pero es un suceso natural. Los animales sufren cuando son consumidos por otros animales. Pero es un proceso natural que se llama ecosistema. Y es así como el equilibrio en el universo se mantiene. Se sustenta, se mantiene. Se renueva constantemente. Y todo tiene su motivo, su origen, su para qué. Y es nuestra responsabilidad descubrirlo. Ir conectando con ello. Porque entonces, de otra manera nos quedaríamos enganchados en el ciclo del por qué. No del para qué. No del para qué. Muy bien, así es. Entonces aquí una propuesta de por qué es que entendemos algunas cosas de manera diferente a algunos otros terapeutas de pronto. No es que nos comparemos, no busco eso, ni es decir que somos visión. Mejor o menor, es nuestra visión. Y quienes resuenen, bienvenidos, quienes no, está bien, no hay problema. Pero hay cuestiones sí muy tajantes. Y algo que sí les digo desde ya,
La energía sexual no tiene nada que ver con la expansión de conciencia, ni elevar, ni expandir el cerebro, de nada. Eso sí lo niego yo categóricamente. Hay muchos indicios que explican ello. Si bien es cierto, la energía sexual potencia nuestra capacidad de creación, sí, porque podemos crear. Y eso es científicamente respaldado y tú puedes darte cuenta también de eso, ¿vale? Pero cierro la idea, ajá. No tiene nada que ver con la expansión de tu conciencia, de nada. Porque si así fuera, incluso Pachita en sus sesiones de sanación, pues no sé, habría tal vez aquelarres sexuales alrededor. O Jacobo Grinberg luego de sus meditaciones con la conexión con el absoluto y el todo, e integrar muchas cosas, terminaría excitado tal vez. O tal vez hasta la música reggaetón que nos combina constantemente a hipersexualizarnos, no solo nosotros, sino los niños sobre todo, pues vamos, seríamos más inteligentes escuchando a Bad Bunny. Entonces, muchas cosas no cuadran, ¿de acuerdo? Tomen ustedes sus decisiones. Y adelante, Lana, bueno, quiero decir más cosas que me pongo más sarcástico yo. Pero bueno. Es solo una puntuación más, uh-huh. Y es que a lo que se le conoce como energía sexual en realidad no deberíamos llamarle así porque se le da únicamente una connotación genital. Pero en realidad esa energía que brota desde allí tiene la capacidad de expandirse hacia arriba, hacia la conciencia. Y se le denomina energía vital, porque es realmente nuestra energía vital, es lo que nos impulsa a seguir adelante, a vivir y a expandirnos. Pero, y hemos hecho un video de eso, con respecto, sí, a eso, y es que la energía sexual, cuando no se mueve, cuando no se impulsa hacia la conciencia, termina generando demasiada necesidad de genitalidad, de sexualizarse, utilizar eso como un medio para algo. Y se queda ahí abajo. Claro, se queda ahí abajo encerrada. Pero cuando empiezas a mover tu energía desde el corazón, es cuando esta energía comienza a elevarse, a sublimarse, desde la conciencia, no desde la animalidad y de la genitalidad. Eso solo atrae a estos seres que intentan chupar esa energía, alimentarse. Es cuando el humano se vuelve un ser, pues, muy animal, muy instintivo y genital. Genital. Sí. Saquen sus conclusiones. Igual más adelante vamos a estar dando más ejemplos al respecto. La verdad, este video ha tocado ya muchos temas. Un poquito que estamos dispersándonos un poco, pero respondiendo algunas preguntas que ya, si bien no podemos subir la sesión con respecto al tema principal, espero haber podido responder muchas preguntas que nos han estado haciendo llegar. Correos, comentarios, todo ello. Y los chats. Entonces, espero, bueno, haber respondido algunas. De cualquier forma, estamos abiertos a cualquier otra pregunta, con el nivel de respeto, por supuesto, y a proseguir, que si realmente quieres expandirte, pues comprendes y estás aperturado a entender otras formas de entender las cosas, las realidades. Yo desde muy pequeño he sido expuesto a muchas cuestiones, a muchas pruebas, que me han empujado poco a poco a hacer lo que ahora hago, porque es que lo hago, que es lo que me empuja a hacerlo. Poco a poco lo iré contando. Solo que a veces me da un poco de recelo hacerlo, por el sentido de que se me puede malinterpretar y tal vez verme como algo especial o hacerme ver de esa forma. No me gusta eso. Entonces veré la manera de cómo contarlo, algo sutil, como algo más, como tiene que ser, ¿no? Y que no se me malinterprete ni que se me exalte de nada. Pero he tenido muchas experiencias que me han empujado a tener el criterio y entender desde muy pequeño, darme cuenta, pues, las cosas que no son coherentes, las cosas que no tienen nada que ver. Y mis experiencias con estas entidades y estas psiques también. Pero sí, claro. También es importante entender de dónde viene el fanatismo. Sí. Y me llega que cuando las personas no han encontrado su valor en todo ámbito o en ese ámbito específico que idealizan, es cuando comienzan precisamente a idealizar. Pero invitamos a que comiencen como a tener un espacio en sí, en sus realidades, para
revalorar esos momentos o aquellos momentos donde han recibido de sus interiores, de sus seres, de su vida, esos momentos en los que han recibido chispazos de luz, de conciencia, en los que han tomado conciencia de algo. Revalorar esos momentos donde su ser les ha hablado o les ha mostrado ciertas verdades. Es decir, todos hemos tenido experiencias profundas, absolutamente todos. Pero pocos nos paramos a detenernos qué significa esas cosas. Es decir, cuando nos reunimos en la mesa, todos tenemos algo interesante que contar, pero a veces el escepticismo nos niega ver lo oculto detrás de nuestras experiencias. Entonces invitamos a que todos revaloremos nuestras chispas, porque siempre están ahí, el espíritu siempre nos habla. Nuestro ser, nuestro Dios interno, nuestro maestro, siempre nos habla. Nos habla. Siempre. Es coherente. Compartamos. Y esa conexión con esta parte más elevada nuestra, que ya está en nosotros, solo que está nubladita, no es algo externo que hay que conectar, sino ya está algo dentro que hay que descubrir y ir reconociendo. Hay que escuchar. Es un momento de calma, un momento en el que estás contigo mismo. Presente. Presente, sin afán de estar buscando nada afuera, no se trata de eso, sino de escucharte, de entenderte, sentir. De empoderarte, de sentir, incluso conectar con la naturaleza que te rodea, sentir la vida que te rodea. El latido del muy corazón. Muy similar a lo que Jacobo Grimberg también mencionaba, que yo tuve una experiencia similar hace mucho tiempo y algún día lo contaré, pero también va con ello. Sí. No buscaba, claro que nada, idea, ayuda a nadie, ni siquiera estaba preocupado de nada. Algún día lo contaré, pero a lo que voy es que cuando estás contigo mismo realmente y vas expandiendo esa conciencia, conectando con quien eres y contigo mismo, tu calma, es donde realmente expandes más tu conciencia. No practicando sexo con nadie, ni dependiendo de tener que hacerlo con alguien, si sí o si no, desde mi experiencia, desde lo que se va entendiendo y lo que se me es coherente y lo que se ve dignamente. Es que no tiene nada que ver eso. Si bien es cierto y termino la idea, la energía sexual, claro, tiene un papel, pero no es, pues, relevante o imprescindible, ¿de acuerdo? Pero es una energía nuestra, que hay que reconocerla, hay que trabajarla, hay que equilibrarla. Claro que sí, como uno mismo, hay que sanarla. A veces tenemos ideas asociadas con ello. Se nos ha contaminado muchísimo ahora por tanta contaminación que hay en los medios. Todo ello. Hay que entenderlo, claro, hay que equilibrarlo, pero es una energía vital. Que con Tesla también habíamos platicado sobre ello. Pero dime, Lara, ya para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando, observemos que durante, en todo este planeta, en esta vida, tenemos una cantidad de recursos inimaginables de placer. Por ejemplo, los dulces. O por ejemplo, los helados. Pongo, por ejemplo, aquí veo una mesa llena de postres. Pero no nos vamos a comer todos esos postres ahora, ya. La misma manera, la energía sexual es un componente más de nuestra experiencia. Sí. Pero no debemos idealizarlo ni fanatizarnos con ello, porque es lo mismo que se está haciendo con este movimiento de body positive, en el que ahora esta forma es la forma de llegar a la unificación, y tampoco es así. Es decir, se parte desde el abuso de algo, porque no queremos ir hacia, no queremos aprender cómo manejar nuestros impulsos, sino que queremos mantenerlos, queremos contenerlos, mantenerlos, porque no queremos dejarlos. Entonces, la conciencia, la elevación, la sublimación te lleva a ese control de ti mismo, que no hay forma más grande de tener control de la vida, de una vida, de uno mismo. Sí. Inteligentemente. Acorde quién eres. De hecho, no hay mejor manera que exaltar esa energía sexual o energía vital haciendo lo que te nace hacer. Cuando conectas con tu parte más elevada que está en ti, cuando esa energía no solo se queda en la genitalidad, sino se eleva a tus demás centros más elevados, entre comillas, ¿no? Tú empiezas a usarlo para
aquello que te apasiona. Crear. Empiezas a traer aquello que está dentro de ti aquí a la tierra, lo manifiestas. Nada te va a llenar aquello que te encanta hacer. ¿Quién me puede negar eso? ¿A quién no le gusta viajar sin importar los peligros que vaya a tener? Pues si no, nadie sale de su casa, ¿no? ¿A quién no le gusta experimentar? Y sobre todo, realizarse haciendo aquello que le apasiona. Le encanta cocinar. Tiene esa inteligencia de los sabores, de mezclar los sabores en los tiempos perfectos para realizar un buen platillo único. Aquí en mi país, amo haber nacido aquí, la verdad, porque cada cosa que como es rico, la verdad, y aparte que siempre agradezco lo que uno come y recibe de la tierra. La verdad que disfruto la comida aquí, es uno de los momentos favoritos en esta vida, en este lugar. Por otras cosas, una persona que maneja los colores, un artista, la verdad que es admirable cómo pueden dibujar a una persona que está mojada, o sea, con gotas cayendo, y lo hacen solamente con un lapicero o a veces con sus dedos mezclando los colores. Es increíble, yo no puedo hacer eso. De pronto no me nace hacerlo tampoco, podría esforzarme, me tomará años. Pero bueno, no siento que haya venido por eso, no siento que me llene como pillo que esa persona le exalta hacerlo. O manejar la pelota como Messi, uno se diría, pero qué, estás agarrando un títere de los arcontes. Todos tenemos piernas y brazos. Tenemos piernas y brazos, y nos gusta de pronto, y ¿por qué no admirar también ello? Otra cosa es fanatizarse, ¿vale? Es diferente. Se admira desde la neutralidad de tu centro lo que somos capaces de hacer, ¿no? Una persona, un ingeniero que, bueno, trabaja, manejan programaciones muy complejas y tiene esa facilidad de entenderlas. Otras personas que les gusta escalar, otras personas, qué sé yo, que les gusta diseñar las ropas, las modas, una persona que diseña las cosas que se crean y que ahora usamos, y todo contribuye y nos empuja a ser una sociedad más armónica, y que justamente no sería una sociedad más armónica acaso que todos podamos tener esa libertad de hacer lo que nuestro sentir nos empuja, nuestro talento nos empuja, que eso sea más saludable, ¿no? Que aquella justamente que empuje a que todos seamos libres en hacer lo que nos nace hacer. Posiblemente no brillamos lo mismo que en lo otro, pero en otro sí. Descubrir ello, eso que nos apasiona, es usar esa energía vital con pasión y traerlo aquí a la tierra. Vinimos a eso como una flor lo hace consigo misma. Implicará un proceso, claro, subidas y bajadas dentro del viaje. No todo tiene que ser de florecitas. Y aquellos que creen que tiene que ser así, les están timando. Desde ya se los digo. Esta dualidad implica ello. Ciertos conflictos. Lo que cambia en tu nivel de conciencia es cómo afrontas esos conflictos, si te tocan o no. Implica un empoderamiento. Entonces, cuando ya vas empoderándote realmente de tu ser, podrás afrontar las subidas y bajadas de la vida de manera diferente. De eso se trata, surfearla. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por habernos escuchado, hasta los que nos escucharon hasta este punto, Clara. Gracias a ti. Ha sido un placer. Predisposición, no pudimos insistir con el tema de la chica, es su proceso, dado el momento lo hará, por supuesto que sí, como todos nosotros en algún momento hemos experimentado cosas densas y en ese momento no lo hemos resuelto, pero en algún momento lo hará. Es su viaje, por ahora no lo quiso, no podemos insistir en su espacio. Ha sido un hermoso aprendizaje el día de hoy. Y le pido disculpas si me excedí ahí al insistir un poco, pero bueno. Gracias a ti, Lara, a ustedes en última instancia, y bueno, ha sido la charla, pues, de la semana, más que una indagación. Nos vemos, un abrazo de luz de mi centro a su centro, y hasta la próxima. Bye. Abrazo. Bye.